¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy TipinMC. Bueno, pues ahora estamos a domingo 22 de septiembre, gente. Y bueno, ya voy a dormir. Todavía, bueno, como unos 10, 20 minutitos porque tengo que estudiar una cosa. Bueno, gente, rápido les cuento. Iniciamos el día. Desayunamos aquí en la casa. Y ya. De ahí salí a pasear a las perras con mi hermana porque mi hermano se fue con su novia. Y ya, pues ya regresamos, nos metimos a bañar, nos cambiamos y ya nos fuimos a sacar la credencial de mi hermana. Y fuimos a lo que fue la tesorería, que está ahí en Perisur, en Gran Sur. Es que se me va la onda entre Perisur y Gran Sur. Y ya, entonces en lo que sacamos la tarjeta de mi hermana, bueno, la licencia, yo fui a preguntar a la señorita que se necesitaba para sacar el permiso. Y ya, para los que están interesados, tienes que tener mínimo 15 años, tienes que llevar tu acta de nacimiento, una identificación oficial, o sea, bueno, obviamente tú, digamos yo, puedo llevar, no sé, la de la escuela, o sea, la de UNAM o así, y tus papás tienen que llevar su IFE. Y otra cosa, aparte tienes que llevar una constancia de manejo, o sea, de que pues, sí sabes manejar, o sea, de alguna de las escuelas. Si quieren, déjenme un comentario y les doy bien la información, porque lo que viene en la página no es completamente. Entonces, si quieren, les enseño el folleto, una escrita solo a mis papás. Y ya. De ahí fuimos a Sam's. Primero fuimos a Paseo Coxpa a comprar los boletos para la película de No se aceptan devoluciones. Y ya, como no había lugares, hasta las 8, 10 o 15, algo así. Y ya, entonces fuimos a Sam's a comprar unas cosas de la cafetería de mamá. Y ya, nos vimos para la casa, comimos y nos fuimos para allá, para Coxpa. Aquí tengo el boleto, gente. No se aceptan devoluciones a las 7, Cinépolis, pasa Coxpa. 22, hoy es 22. Sí, y ya. Bueno, gente, pues rápido, primeras impresiones, no es spoiler ni nada. Una buena película, te hace reír, llorar, de todo. Pero bueno, igual, tal vez en la semana estaremos haciendo un live stream analizándolo un poco más, ya que algunos tengan chance para verla. Pero bueno, gente, se la recomiendo mucho, vayan a ver. Pues le echó ganas Eugenio Derbez a esta película. Y bueno, gente, me despido, soy TipinMC. Blog 193. Cada vez nos acercamos más a los 200, gente. Nos vemos. Bye.